Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de El tiempo no alcanza. Cruzando el desierto, un viajero vio a un árabe sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus caballos, pesadamente cargados con objetos de valor. Se aproximó muy preocupado. ¿Puedo ayudarle en algo? Ay, respondió el árabe con tristeza. Estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. ¿Qué joya era esa? Preguntó el viajero. Era una joya como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. La adornaban 24 brillantes alrededor de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya veis cómo tengo razón al decir que joya igual no podrá producirse jamás. A fe mía, dijo el viajero, vuestra joya debía ser preciosa, pero ¿no creéis que con mucho dinero pueda hacerse otra análoga? La joya perdida, respondió el árabe, volviendo a quedar pensativo, era un día. Y un día que se pierde, no vuelve a encontrarse jamás. Qué cierta es esta reflexión del poeta y dramaturgo indio Rabindranath Tagore. Últimamente ha notado cómo pasa de rápido una hora, un día, una semana, un mes, un año. En mi caso, noto que el tiempo va a un ritmo vertiginoso. No alcanza para atender las diferentes tareas diarias. ¿O no será más bien que el reloj no es el que corre más rápido, sino que nuestra vida es acelerada por tantos compromisos? Nos llenamos de estrés, no planeamos el día, y por eso decimos, no me alcanza el tiempo. Qué sorprendente es que mientras a algunos se les falta tiempo para atender todas las obligaciones, y de paso, descansar bien, otros lo desperdician en actividades improductivas. No digo esto para ser esclavos del tiempo, pero sí con el ánimo de cobrar conciencia e invertir las horas diarias que tenemos para ser productivos y aportar al progreso de otros, tanto a nivel espiritual como material. Qué lamentable desperdiciar tantas horas al día en ocio, frente al televisor, el celular, el computador y no propiamente para asuntos de trabajo. La vida es tiempo y el tiempo es vida. Un segundo, una hora, un día, un mes, un año. Llega el momento de partir de esta tierra y ¿qué hicimos de productivo? ¿Solamente trabajar, estresarnos, enfermarnos y acumular dinero? ¿O vivir la vida chévere, relajada, en actividades vanas? La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Escuche sanos contenidos y edificantes en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp +57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.